somos nosotros, que somos los vecinos, sino para quienes deben tomar la responsabilidad sobre sus hombros de hacer de nosotros, ciudadanos, que puedan vivir una paz y una alegría dentro de un sistema democrático. Para eso elegimos legisladores que deben tener la suficiente impulso, criterio, para que nosotros estemos tranquilos. Nosotros los que salimos todos los días a ganar un pan con el sudor de la frente, a arriesgar nuestra vida y nuestra familia, a dejar horas de descanso, a ser proyectores de los valores de una sociedad. Queremos decirles a quienes nos puedan escuchar esto más importante: un sistema democrático debe garantizar que un ciudadano no tenga que tener armas en su casa para defender lo que es propio, lo que se ha ganado, lo que ha construido. Tenemos que decirle a los señores legisladores y a todos los poderes que deben entender de que somos un pueblo pacífico, que no merecemos para nada, no hemos hecho nada y no lo merecemos salir con miedo a la calle, sabiendo, como dijo la señora, que un día le entregan al hijo en un ataúd, que el señor ferretero tomó una decisión extrema, pero les parece que nosotros, ciudadanos de un pueblo pacífico, tenemos que hacer de la violencia un motivo de defensa. ¿Quién sale? ¿Quién está esperando entrar a agredir a otras personas? Si somos un pueblo trabajador, ¿dónde están las leyes? Y he traído dos velas que quisiera que alguien me ayudara a encender. Uno, porque esta familia viva en paz. Y la otra, para que todos aquellos que creen con la violencia están ganando sin futuro, encuentren la razón que nos une a todos nosotros como vecinos, la razón de vivir en paz, que no vuelvan a cargarse las armas. ¿Cómo? Por la seguridad de todos. Que ella me haga la ley.